L'avís s'ha donat a les 9:30 a bombers i a policia local. Una caravana s'estava cremant a la part del darrere del restaurant Cala Martina, a Escanar, Santa Eulària del Riu, just aquí darrere meu. Una vegada sufocades les flames, s'ha descobert que a l'interior de la caravana hi havia un cos. Es tracta del cuiner d'aquest negoci, un home de 50 anys, veí de Sant Joan de Labritja, que hi treballava durant la temporada d'estiu. Aquesta notícia ha commocionat els propietaris del negoci. He bajado corriendo con mi hermano, que vivimos aquí arriba encima del camping, y cuando hemos llegado estaba en llamas, pero imposible de apagar. Y como se estaba corriendo el fuego por los alrededores, cogió la manguera para intentar mojarlo un poquillo y tal, pero que no se apagaba. Y han llegado los bomberos, han apagado el fuego, nos han llamado a mí a la policía, pues me han preguntado si había alguien dentro. Y digo, bueno, normalmente duerme el cocinero y tal, el que está en temporada aquí en verano. Y digo, pero no sé si estará dentro, no tengo ni idea. Han apagado, nos han llamado y han dicho, mira, estaba ahí calcinado ya. A hores d'ara es desconeixen les causes, l'origen d'aquest succés. La Guàrdia Civil custòdia la zona i la policia judicial dirigeix l'investigació per esclarir-ne el succeït.